Bienvenidos al programa académico del libro de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Como has escuchado, el día de hoy tenemos el gusto y el placer de contar con nuestro amigo y hermano, Hugo Muñoz, el popular Piti. Muy bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. La verdad, muy feliz de estar acá, muy contento. Es raro ver un payaso en un centro académico, pero yo creo que también es como para darle el auge, pues, de que también este es el trabajo de cultura. Sí, y la risa es salud, y el arte que haces hace muchos años nos enseña a muchos profesionales a que debemos de tener esa virtud de buscar el conocimiento, de la difusión del amor y la alegría, ¿no? Mira, en el caso de los payasos en sí, está muy ligado a la cultura del mundo. Realmente, si tú empiezas a hurgar un poquito en la historia, no hay un texto que te pueda decir la historia. Hay pequeñas cosas sueltas por ahí que uno como investigador tiene que buscar, hurgar en bibliotecas, algunos textos que te puedan ilustrar en parte de lo que significa este trabajo. Pero en sí la historia del payaso está ligada más bien al inicio de la humanidad. Se dice que cuando empieza lo sagrado es donde aflora lo opuesto, y es ahí donde nace el payaso. Todas las tribus donde ha habido ceremonias, ritos sagrados en las civilizaciones más antiguas, siempre cuando habían estas celebraciones litúrgicas, siempre había al ladito un grupito que era todo lo contrario, que propiciaban la risa, el humor, un poquito parodiando la seriedad del asunto. Entonces, ahí es donde nace el payaso. Y bueno, te digo, ligado a la historia del ser humano. Tú naces en Callao. Sí, en La Perla. En La Perla, muy cerca del mar. Sí. Esa relación tuya de niño con el mar, ¿te generó algún cambio, alguna visión diferente del mundo? Mira, más que la relación del mar, yo pienso que fue la relación de... En mi niñez yo tuve mucho contacto con el... A mí lo que me encantaba era el camerino del circo. No los payasos, ¿sabes? No me gustaba el camerino. Me gustaba estas 10 gentes que llegaban con sus baúles, cuando los payasos tenían unos baúles gigantes y los abrían, tenían su ropa, su maquillaje, sus aparatos. Y a mí no, yo no iba a ver la función, yo me gustaba estar ahí en esa cofradía de señores, y por lo menos me adoptaron como uno de ellos, ¿no? Y estar en ese ambiente, eso es lo que a mí me... Y más que el mar, para mí el mar era el hecho de que el circo era algo trashumante, que viajaba, entonces era como una puerta, no solamente a la temporada de circo de ese momento, sino que se te podría abrir una puerta al mundo entero. Papá, sí, fue el que me enseñó. Y a raíz de él, del aprendizaje con él, es que tú comienzas a desarrollar este arte. No, él más o menos, yo lo ayudaba de niño. Él me dio las pautas principales. Cuando yo realmente tuve el cariño por este trabajo, fue cuando vino acá el circo soviético. Hubo una época en que en el Yamauta venía el circo ruso. Entonces, a mí no me gustaban los payasos. Vi a Popov, que vino, vi a Yersev, payasos emblemáticos de Rusia que tuvieron oportunidad de venir aquí a Perú, y me impresionó mucho eso. Y de ahí fue que empecé a agarrar el gustito.
Y ya profesionalmente fue a raíz de enfermé y tuve que hacerlo ya por necesidad, ¿no? Tú lees. Sé que lees mucho, más, lo estoy diciendo más como una afirmación que una pregunta. ¿Y lees muy relacionado a tu arte? ¿O lees más literatura? Mira, el con la lectura para mí es que la literatura debe ser muy ligada al gusto de la persona. Yo sé que en teoría uno debe leer ciertos libros, pero en ese debe leer está implícito también que te los encajan y a lo mejor ni te gustan, pues. O sea, los tres mosqueteros será muy bonito en películas, pero a veces todo el tomo, pues, su madre. Y hay relatos muy extensos que eso hace muy parecido a la música clásica, desanima mucho al lector promedio, igual al melómano promedio. Si tú agarras y te ponen una de Stravinsky, pues, estás con Stravinsky. Sin embargo, hay una literatura que es próxima a la gente, y te pongo un paralelo igual en la música, porque yo he estudiado música, que Mozart, tú donde sea lo escuchas y lo disfrutas, y Mozart tiene esa capacidad de ser música clásica, pero a la vez también digerible. O sea, tú agarras a cualquier niño y le dices tan, 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 y te la sigues tan, 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 tan. O sea, igualmente hay literatura profunda, muy sentida, muy accesible a la gente, que cree que la literatura es un peso y que hay que... No, hay una literatura agradable, simple, bonita, que eso te puede llevar también más allá, a profundizar en el autor que tú has leído. Claro, hablas de esa lectura voluntaria, que muchas veces los profesores, en lugar de, digamos, imponer un libro, tú ves más el hecho de que deben de motivar a buscar los intereses del lector para que ellos... Yo pienso que un alumno en primer lugar deben sacarle su perfil más o menos de qué le puede interesar y recomendarle libros que sean para él interesantes, no empujarle estos tomos y que tienes que leerlos y no apruebas. No, o sea, eso no propicia el cariño. La lectura en casa se leía mucho, mi papá leía la novela de James Bond, de Ian Fleming, pero el hecho de ver a tu padre con un libro te llama, o ver un poco de libros en la casa, decía el doctor Seuss, para mí también es un gran escritor para niños, pero también tú puedes ver un poquito más allá de lo infantil, ver las connotaciones más profundas que puede tener un autor. El doctor Seuss era un dibujante y escritor para niños, pero él tenía eso de querer dar libros. Decía a la gente, tengan libros no solo en el estante, tengan libros en el sofá, tengan libros en el baño, donde los atrapen a los niños, donde los niños puedan otra cosa que pueda leer, y ahí empezar el cariño por la lectura. ¿Tú tenías una biblioteca en casa, tu papá lo veías leer, y eso leer. ¿Sientes que fue el inicio de tu acercamiento a la lectura? Mi viejo no era un lector así profundo, ni culto, pero él leía lo que le gustaba las novelas de Ian Fleming, de James Bond, pero paralelo a eso, en el caso de nosotros los payasos, hay otra literatura muy difícil de buscar, que es la literatura preocupada en nuestro trabajo. No hay libros de payasos o de serio, pero muy difícil, y los poquitos que hay, pues los conocemos todos. Sin embargo, o sea, uno es como una especie de investigador, va buscando. Yo, país que voy a la biblioteca, por ahí me encuentro algo de la comedia del arte, ¿no? O me encuentro algo de la comedia inglesa, o sin ir más lejos, ¿no? Algunos estudios de Shakespeare. Shakespeare es alguien apasionado por los bufones y por el payaso. Y él en todas sus grandes obras siempre metía los tres papeles principales, que era el payaso tonto, el payaso listo y el que se deja engatusar. El bufón vestido de tonto. Básicamente, o sea, este trabajo del payaso impregna muchos aspectos de la literatura profundamente. No me refiero en apariencia. Cuando tú agarras un libro en apariencia basado en payasos, llevas unos fiascos tremendos. Por ejemplo, agarras el de Heinrich Boll, que es Opiniones de un payaso, que realmente no te dice nada de este trabajo. Utiliza solamente... La mayoría de textos literarios utilizan al payaso como un vehículo para expresar sus ideas profundas.
Pero encontrar libros acerca de los payasos tienes que hurgar un poquito más y dedicarte a buscar. Pero te digo, buscas a Shakespeare, a Chesterton, un poquito a los grandes humoristas, ¿no? Como una base, Molière, qué sé yo. Tanta gente que escribió basado no en sí en el payaso, pero sí en los procedimientos de él. ¿Y alguna vez no has pensado con el tiempo sistematizar toda esta experiencia que tienes y todo este gran trabajo que realizas con la parte académica y hacer libros para que las generaciones que vienen, los payasos que vengan, puedan aprender de tu vida? Mira, desgraciadamente los textos de los que uno puede encontrar, hay un autor que es el, para mí, el de los pocos que hay, que es Remy, Tristán Remy, que él escribió acerca de los payasos. Actualmente el señor Julio Rebolledo Cárdenas, es peruano adoptado, él es decano de la Universidad Mesoamericana de Puebla, tiene a su cargo la licenciatura en artes escénicas, escribió un libro de la historia del circo mexicano. Pero en la mayoría de todos estos textos tú encuentras o bien un pálido recuento, ¿no?, de que existió este payaso y este otro y este aquel, y o por otro lado buscan expresarte con palabras el trabajo del payaso, que es muy difícil, porque expresar un payaso con palabras, o sea, los textos puede ser, pero es muy difícil. Yo en lo particular me llevo años, pero para mí, escribiendo una explicación, cómo explicar, cómo poder explicar este procedimiento sin llegar a esos extremos, ¿no? De hacer un listado de payasos, que a mí que me sirve saber quién fue fulano, mengano, y sin saber, o sea, este arte es para ver. O por otro lado, decir, bueno, para hacer payasos tienes que hacer esto, como una lista de colegios. No, o sea, el chiste es poder explicar cuáles son los procedimientos que llevan este trabajo. Yo lo hago, lo estoy haciendo para mí, como un hobby, ¿no? escribo un poquito de esto, pero a ver si algún día puede ver a la luz esto. Claro, y yo veía tu trabajo el día domingo y veía cómo los niños nos podías tener tan encaminados con respecto a las escenas que tú hacías en cada acción que realizabas dentro de tu obra. Ahora en la segunda parte te voy a hacer la pregunta, ¿cómo tú logras descubrir ese parte interna de los niños? ¿Cómo logras encontrar el niño en los adultos para que ambos, todas las generaciones, desde el más anciano al más niño, puedan estar prendidos de tu arte durante esas 2 horas de función? Regresamos en el segundo bloque del programa académico del libro de la Universidad Ricardo Palma con nuestro amigo Pitillo.